Venga, vamos a... No, vamos a atacar con el spa. Blast Mode. Y, por supuesto, vamos a usar... Vamos a usar... Spell Rock en Alana misma. Tanto Eternity como Sonic sí que le está causando mucho daño a Super Guido. En la versión japonesa se llamaba God Guido. Oh, ataque de pánico. Imac está en peligro. Vamos a usar Bless All para quitar esa confusión. Y esta vez Knight no atacará. Uy, bueno. ¿Serio? ¿No se pudo curar? Bueno. Bless All. Y esta vez nadie atacará. Bueno, excepto Jonathan. Nadie se atacará entre ellos. Sonic y Kill a Jonathan. Y Nate revivirá con Block Orb. No, mejor con... Revive Orb. Y listo. Colocaremos a Matt por acá. Y Alana atacará con... Ah, no tiene suficiente CP. Con el látigo. Vamos a intentarlo. Hay que intentarlo. Sónico. Bueno, le causa poquito daño el látigo. El rock. Curar. Y... Electro. Blue Fire y... Spell Rock. Apuesto que Spell... SP significa Spell Point. Triple golpe. ¿No supone que es triple? ¿O lo leí mal? Ah, claro. Critico eso y me olvido del doble bofetón en Pokémon. Que ataca, no ataca dos veces, sino más de dos veces. De dos o cinco, de dos a cinco. Vamos a curar a Lana. Nate que cure los SP a Alana.
los puntos de hechizo y Nate que cure a Matt, que cure a Nate, y Alana va a curar a Jonathan. Sónico. Curación. Alana curada. Sé que le causará poco daño, pero al menos algo de daño le causa. Aunque sea 20. Aunque sea 20. Da igual. Está claro que hay que curar los SP a Lana. Spell Rock. Con tres healers imposible perder. O quizás poco probable. Por cierto, el Super Guido sí que impone bastante. Take it. Toma eso. Blue Fire. Y derrotamos a Guido, o mejor dicho, a Super Guido. Y nos ganamos Black Mass. Y encima, Jonathan y Mari aumentan nivel, pero todos aumentan su nivel de persona. Y listo.
Y ganamos. Al fin, sí que fue una batalla larga. Perdí. Estás en lo correcto, Nate. Solo esto es que el único camino que podría, la única forma, esa es la única forma que podría vivir. Quizás desearía que todos fueran como tú y vinieran a despertarme. Extraño, pero me siento feliz. ¿Dónde está la real Mari? Tú sabes el secreto de esas dos palabras. Impresionante. ¿Qué es esto, Nate? Tú y el otro y el mundo de donde vienes, ¿dónde estás? Es solo un producto de la imaginación de alguien. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Temo que tú eres la Mari ideal de la Mari que conocemos. Y el pueblo y donde vives es el mundo donde el corazón de Mari, ¿correcto, Guido? Eso es correcto. No solo esto, pero Mae y Maggie son meramente las sombras del corazón de Mari. Esto no puede ser, esto no puede ser verdad. Mari, Mae, Maggie. Esto es un simple juego de palabras, de asimilación de palabras. Mari solo debe haber imaginado su utopía en su corazón, modelando después el pueblo que ella conoce bien antes de estar hospitalizada. ¡Qué increíble! Así que la razón por la que no estábamos en la estación de policía y porque el hospital se convirtió en un castillo fue porque ellos no habían necesitado, no eran necesarios. Porque no eran necesarios en la utopía de Mari. Solo ella quiere que y necesita que exista en su mundo. Lo que Mari si siente, hacer sentir. La desaparición de Selina y Bruce vinieron del lado oscuro de Mari. Y al final, ella quiso que fueras una real amiga. Hace un mes, el Dev Assistant, el experimento del Dev Assistant fue exitoso. De todas formas, Mari y la máquina deben estar conectadas antes de esto. De alguna manera, sus ondas psíquicas y la máquina y las ondas de la máquina sincronizaron espiritualmente y comenzaron el control de las diferentes dimensiones. Y estuvo más allá de lo que alguien había imaginado, de la imaginación de alguien. Así que haces contacto con Mae, quien maneja la y haces contacto con Mae, quien maneja la utopía. Algo como esto. Todo lo que Mari quería era alguien que siempre estuviera con ella, especialmente cuando ella necesitaba a alguien. Es mentira. Estás mintiendo. Todo lo que dices. Estás haciendo todo lo que dices. Entonces,
Ve y encuentra a tu verdadero yo, que está en su en este castillo. Soy Mari. Eso es mucho. Mari. Wow, y Mari desapareció. Oh, Jonathan. No salir tras ella. Mari, ella necesita realizarse ella misma. Por otra parte, ella siente que to todo es una víctima de una de alguna trampa. Una vez lo hice. Ve tras ella. Mi error no debe ser repetido. Bueno. Chico tonto. Jonathan, tenemos que encontrar a Mari. Y eso cambia la formación. No, por aquí. Y colocamos a Lana por acá. Y listo. No guardamos nada. Todo está en perfecto orden. Y listo. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.